Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Doki Doki Salvation en la parte 7, creo, no sé bien qué, no sé, pero bueno, dejémonos así. Y pues no se me ocurra nada que diga. Siempre es que ya tengo, ya es necesario que se me ocurra algo, no sé. Bueno, Sayuri sigue vistiendo su ropa casual, un poco de sangre mancha en su ropa, por lo que supongo vino de su mano rota. Ella tiene un yeso en su mano izquierda que ya garantió. Déjenme ver si el ventilador hace ruido. Ok, la música está un poco alta. Ahí está. Y el ventilador no hace mucho ruido. Ok, está perfecto. Ella también tiene una contusión en su brazo derecho. Ver a Sayuri así era casi insoportable, pero al menos está viva. Erlex, me alegra tanto que estés aquí. Bien, aquí. Ella se levanta de la cama donde está acostada y me sonríe. ¿Ves? No es tan malo. Me muestra su yeso y ríe. Río un poco también, sintiéndome un poco emocional. Me alegra que estés bien también, Sayuri. Eso fue muy espeluznante. Oh, lo fue. Pensé que me iba a morir. Fue muy molesto y espeluznante. Listo. Fui a levantarme con un vaso de agua. Para que no se me seque la boca, la garganta. Bueno, como sea. Es que siempre me pongo nervioso que se me traba la lengua, no has dicho, no sé. Ok. Oh, lo fue. Pensé que iba a morir, ok, eso ya lo dije. Qué broto soy. Póngame un cero. Sayuri comienza a ponerse un poco temblorosa y nerviosa. La guió hasta la cama y le doy un abrazo. Ay, creo que tengo gripe, no sé. El calor de Sayuri en mis brazos. Un recordatorio de que está viva. Un poco lastimada, pero viva. Eso es todo lo que me importa. Nos soltamos el uno al otro y nos perdemos en nuestros ojos. Estaba realmente preocupada, Sayuri. ¿Qué? Ah, qué pendejo, me dije preocupar. Estaba realmente preocupado, Sayuri. Tenía miedo de perderte de nuevo. Oh, Alex, se siente realmente bien saber que te preocupo. Pero, ¿sabes? Antes de que la deje de terminar, pongo mis labios contra los suyos. La siento jadear un poco por la sorpresa. El beso es un poco más intenso que la última vez. Oigo a Sayuri de repente quejarse y alejarse. Lo siento, arruiné nuestro momento, Alex. Mi mano sigue doliendo. Oh, está bien. Me olvidé de tu mano por un momento. Hablamos por unos minutos antes de que tenga que ir a ver a las otras. Adiós, Alex. Oh, ¿y puedes llamar a la enfermera? Por supuesto, Sayuri. Cualquier cosa. Agito mi mano a una de las enfermeras y le doy una despedida a Sayuri. Volveré a verte después. ¿Está bien? No te preocupes por mí, ¿ok? Estaré bien. No me siento cómodo con la forma en la que lo dijo. Me preocupo por las otras, pero me aseguraré de venir a ver a Sayuri una vez que haya revisado a las otras chicas. Camino a la siguiente puerta y golpeo la puerta de Natsuki. Cuando no escucho la respuesta, decido entrar por mi cuenta. Abro la puerta para encontrar a Natsuki descansando en la cama con sus ojos cerrados. ¿Lo que ahí está dormida? Psst, Natsuki. Natsuki abre rápidamente los ojos y se asusta un poco. Hey, ¿por qué entraste en la habitación cuando estoy tratando de dormir, Rayito? No sé, Rayito. ¿Qué ni sé? Lo siento. Me alegra que estás bien, Natsuki. Esto fue bastante espeluznante, ¿no? ¿Tu brazo está bien? Natsuki mira abajo a su brazo roto. Sí, está bien.
Sigue doliendo, pero los doctores me dieron medicina para eso. No, no sé si Sayori te contó, pero... sé lo que Natsuki quiere decir. Debes de sentirse mal por el hecho de que Yuri la haya protegido. Está bien, Natsuki, no te estreses por eso. Debes descansar tu brazo. Natsuki sacude su cabeza. Mira, confío en ti. Esto es muy fácil de decir para mí, así que solo escucha, ¿ok? Me siento realmente mal de que Yuri haya tomado la mayor parte del daño. Era realmente... ella realmente se lastimó. ¿Ok? Quiero decir, habría podido yo sola. Ella no tuvo que protegerme. Lo puedes admitir, Natsuki. Yuri realmente se preocupa por ti. Ella te ve como una de sus amigas más cercanas. A ambas les cuesta admitirlo. Natsuki se sonroja, pero no lo niega. Como sea, Erlex. Estoy cansada y tú me asustaste. Me asustas. Así que debería decirte. No quiero que me veas mientras duermo. Muy bien, muy bien. Cuídate, Natsuki. ¿Okay? Ahora me dirijo a la de Yuri. Después de lo que Sayori y Natsuki me dijeron de ella, se me cambió la voz. No sé por qué siempre me ocurre estos tipos de cosas. Cada vez que estoy grabando es como si tuviera mala suerte para grabar. Me dijeron de ella. Estoy un poco preocupado por lo que estoy a punto de ver. Tomo un profundo respiro y golpeo gentilmente la puerta. Como esperaba, no hay respuesta, así que abro la puerta suavemente. Yuri, ¿todo está bien? No puedo cortar el texto. Yuri se sienta en su cama, su frente está envuelta de vendajes ensangrentados. Se ve como que llegó un bar. Su cara está llena de cicatrices, de lo que asomo es vidrio. Ella luce muy sedada, supongo que se la puso difícil a los doctores. Pobre Yuri. ¡Hey! ¡Erlex! ¿Qué estás haciendo en mi habitación, tontito? Estaba borracho. Sí, definitivamente sedado. Bueno, mientras no te duela, Yuri. ¿Doler? Se siente bien. Que me siento raro decir eso. Voy a asumir que solo es el sedante hablando. Hey, Yuri, ¿no deberías dormir algo? Hey, no necesito dormir. Dormir es para los débiles. Inmediatamente después de decir eso, Yuri colapsa en mis brazos, roncando suavemente. La llevo con cuidado hacia su cama y la recuesto. Acomodo su cabello del lado para que no cubra sus vendajes. ¿Qué? Le deseo buenas noches y salgo de la habitación. Y finalmente toca a Mónica. Sayori dijo que estaba bastante mal, incluso más que Yuri. Espero que ella esté bien. Gentilmente golpeo la puerta y camino adentro de la habitación. ¿Qué? ¿Ella luce bien? No noto nada raro con ella, al menos no a primera vista. Ella parece estar descansando pacíficamente. Cuando me acerco a ella, sus heridas se hacen más evidentes. Su suéter está ligeramente desgarrado y su cara está ligeramente cortada por pequeños fragmentos de vidrio. Miro hacia el portapapeles junto a ella. Oh no. No entiendo mucho de la jerga médica, pero las palabras que destacan son traumatismo craneal, conmoción cerebral, okay, conmoción cerebral, posible pérdida de memoria y coma. Oh, Mónica. Mientras la veo respirar suavemente, pienso en lo estresado que ella estaba, lo duro que intentó hacer este día genial. Ella realmente es una buena presidenta. Tomo asiento en la silla al lado de ella y tomo su mano. Espera, ¿yo realmente estoy haciendo esto? ¿Sabes, Mónica? Pienso que eres asombrosa. Las cosas que has hecho por el club, como reuniste a todos, aprecio todo eso. Realmente eres asombrosa, Mónica. Solo desearía que no estuvieras tan fuera de mi liga. Me hubiera encantado cuidar de alguien como tú. ¿Qué demonios?
¿Por qué estoy diciendo estas cosas? ¿Qué? No puedo... Ah, estoy muy feliz de que te sientas eso, de que sientas eso por mí, Erlax. Ya era hora de que finalmente te dieras cuenta de que soy la única que quieres. Espero que no haya sonado muy loco. No soy del tipo de chicas obsesivas, pero tú me haces perder el control de mí mismo. Que no voy a decir eso, está muy raro. Bien, está bien chido. ¿Y ese? Spend time with Soul Cake. Creo que debieron de traducir esa parte también de las imágenes. Abro lentamente mis ojos. Los rayos intensos del sol no muestran piedad al penetrar mis ojos. Gemí para mis adentros mientras que me dan ganas de estornudar. Listo, es que acabé de estornudar. Otro lunes. Perezosamente me levanto de la cama y me dirijo al baño y me preparo para otro día aburrido de escuela. Camino fuera para ver a Sairi, que está tarareando una melodía para sí mismo. Buenos días, Sairi. ¿Dormiste bien? Sí. Luna es realmente sumergiendo, Félix. ¿No estuviste despierto toda la noche jugando videojuegos otra vez? ¿O sí? Pues, ¿qué? Yo soy más de esas personas que juegan más videojuegos, pero no tengo muchos videojuegos que digamos, nada más tengo los juegos de Nintendo y la de Doki Doki. También la de Among Us, aunque ni lo grabo para el canal porque se ve fatal en la graduación, se ve muy bien. Me atrapaste, aunque valió la pena totalmente. Hey, tú sabes que no puedes seguir haciendo eso, no es sano. Lo que digas, Sairi. Por cierto, ¿cómo está tu mano? No te he preguntado recientemente. Se siente mejor comparado con el mes anterior. Le doy a su mano un ligero toque, apenas lo suficiente como para hacerle daño. Oh, yeah. ¿Por qué hiciste eso? Oh, vamos, Sairi. No hay forma de que te haya lastimado tanto, o solo quieres más de mi atención. Mira, Erika. Listo, aquí ya tengo mucha como que gripe. Ay, no, espero no enfermarme porque la verdad tener el cuerpo muy frágil y débil se siente muy como, ¿cómo puedo decir? Raro o algo peligroso para mí. De todos modos, tuve que pausar el video porque mi mamá me vino a enseñar una foto que ella editó por el celular. No sé cómo es que ella edita sus fotos porque literalmente la pantalla del celular está roto. Aún así se le puede dar sus toques y todo, pero no sé cómo le hace ella. Pues bueno, nada más ya eso, continuar con el mod. No es justo, Erlex. ¿Puedes seguir diciendo eso? Es vergonzoso. Está bien, Sairi. Es muy tierno. Carajo, ¿por qué? Me dan como que ganas de estornudar, no sé. Sairi se sonroja. Ah, Erlex. Eres muy bueno conmigo. Bueno, llegaremos tarde. Quisiera aguantarme el estornudo, pero como estoy grabando, no quisiera arruinar esto. Caminar dentro del club se siente un poco extraño, incluso después de 2 meses. Natsuki, Yuri y Sayuri están totalmente recuperadas, excepto por Mónica, que está tristemente fuera debido a su condición. El daño en ella fue mayor que el de las otras chicas. Ella estuvo en coma por el primer mes y ha estado en rehabilitación hasta entonces. Sayuri, siendo la vicepresidenta, ha reemplazado a Mónica, que durante el primer mes fue bastante loco considerando la naturaleza propia de Sayuri. Ella es bastante buena haciendo divertir el club para todos. Hey, chicos, espero que todos hayan tenido un feliz fin de semana. La actitud alegre y feliz de Sayuri siempre ilumina mi día. Asumo que tiene un efecto similar con Natsuki y Yuri. Oh, pasé el fin de semana entero leyendo. Lo siento, esos
sonó bastante aburrido, ¿no? No, Yuri, eso suena divertido. Mientras te diviertas haciéndolo, ¿qué importa si es aburrido? ¿Qué hay de ti, Natsuki? Natsuki mira a Sayuri, voltea hacia mí y voltea hacia Sayuri. Sí, estuvo bien, supongo, nada especial. Recuerdo que Natsuki nunca me actualizó sobre sus problemas en casa. No es que ella... No es que ella se sienta obligada a hacerlo por su puesto. Probablemente sea muy difícil para ella hablar de eso con otros. Erlex, ¿qué hay de ti? ¿Algo que quieras compartir? No realmente. Nada lo suficientemente interesante como para compartirlo. Ah, bueno, está bien, Erlex. Todos tenemos días aburridos y a veces. Sí, a veces. Excepto por el hecho que todos mis días son siempre aburridos. Eso sí, todo lo que siempre hago es sentarme a jugar videojuegos, mirar anime y leer manga. Leer manga nunca me gustó. Es que casi no me gusta leer manga porque no tiene colores, no me llama mucho la atención los mangas. Y eso que el manga de Dragon Ball Super, que sería la nueva saga de Moro, está a capítulo 65. Y me di cuenta que Goku hizo una estupidez de darle una semilla de ermitaño a Moro. Y no sé por qué lo hizo, y luego terminó Moro traicionando a Goku. No sé, la verdad es que me di un poco de spoilers, pero la verdad no leo mangas, la verdad, sinceramente. Debería salir y hacer más actividades al aire libre. Al menos tengo una novia. De todos modos, Mónica no me dio ninguna instrucción durante el fin de semana, como de costumbre, así que supongo que todos podemos relajarnos y hacer lo nuestro, ¿de acuerdo? Como de costumbre, jeje. Yuri se acerca a un escritorio cercano y comienza a leer su libro. Sayuri mete la mano en su mochila y saca una galleta. ¿Qué? Dios, ¿sabe dónde las encuentra? Natsuki va al closet y saca algunos mangas. Camino hacia Sayuri y me siento al lado suyo. Hey, Alex, ¿por qué no estás hablando con las otras chicas? Ya pasaste mucho tiempo conmigo. Gentilmente le doy una palmada en la cabeza a Sayuri y me río. ¿Eh? ¿De qué te ríes? Bueno, por supuesto que voy a pasar tiempo contigo, Sayuri. Estoy seguro de que las otras chicas entenderán. Pues bueno, amigos, y aquí lo dejo. Fue un episodio... Fue un episodio muy cortito, pero ya la próxima será un poco más largo. Es que la razón es que no hago los videos más largos es porque tengo problemas aquí en la casa, que es muy ruidosa. Y luego ya saben que estoy pausando los videos a cada rato. Y también otro problema es que no se me ocurre una frase para los comienzos de los videos, o cuando termino uno, o es que quiera decir algo antes que comience con el gameplay. Pues bueno, y aquí me despido y nos vemos para el próximo video. Adiós.